Hablamos de deterioro cognitivo cuando hay alteración de alguna de las funciones o de varias de las funciones cognitivas. Son funciones cognitivas la memoria, la atención, el lenguaje, la orientación. Cuando estas dificultades o alteraciones con las funciones cognitivas son suficientemente importantes como para interferir en algo, aunque sea de manera sutil, en la vida diaria, es cuando hablamos del síndrome de demencia. Puede ser tan sutil como que una persona necesite algo de supervisión y no pueda vivir de manera completamente independiente. Ya no se utiliza desde hace años el término de demencia senil. Hablamos del síndrome de demencia y una vez diagnosticado, pues se realizan las pruebas complementarias necesarias para intentar determinar cuál es la causa de dicha demencia, es decir, un diagnóstico etiológico.